¡Ole, ole, ole, ole! ¡Fuerte el aplauso, por favor! A línea de jueces, si me hace favor. ¡Ole, matador! ¿Está usted bien? ¿Todo en orden? Sí, muy bien, muy bien. Vamos con don Roberto Mitsuko, si no me equivoco. Mis queridos amigos, francamente, hoy la corrida esta no quedó muy bien. Hubieron dos fallos muy importantes. La pasada de los splits, no quedaron los splits correctos, estaban todos amontonados. Esto, estaban como si fueran parientes de una tintorería, estaban planchando el piso. O sea, no los veía como otras veces bailando, los veo lento. La música va a un tiempo y se veía que iban detrás de los que estaban bailando. Hay algo importante, yo los admiro como pareja porque ustedes han llegado hasta aquí, pero es la semifinal y yo creo que todavía tienen oportunidad de seguir luchando por un sitio. Es lo único que les puedo decir. Gracias. Su calificación. Don Roberto, por favor, es voto secreto. Ahí lo tienen. Muy bien, Josa. Gracias, don Roberto. Adelante, Josa. Bueno, obvio, como yo he bailado flamenco absolutamente toda mi vida, pues eso está bien, pero pues no es como una rumbita ahí medio embarrada, pero pues estamos bailando pop, ¿no? Y y no importa que no hayas bailado tanto, mi Sergio, el porte es, o sea, de torero, ¿no? Tiene que estar, ¿no? Y estuvo en muchos momentos, pero de repente se perdió el torero frente a tremenda torita que tienes aquí. Muy bien. Tu calificación, Josa. 6, ahí está. Muy bien, María. Gracias, Josa. Hay una falta de fluidez. Los pasos siempre están cortados y nunca llegan. Los brazos nunca se terminan de extender, que eso ayudaría mucho para que hubiera mucho más compaginación entre ustedes dos y se viera más pareja la coreografía y más a tiempo. Todo tiene su tiempo y no es lo mismo si yo llego así que si yo llego así con una extensión. Por dar un ejemplo, sí me quedó corta la coreografía. Creo que pudieron haber hecho muchas cosas más. Muy bien. Tu calificación, María, por favor. 6. Ahí está. Lola, te veo muy reflexiva, tomando muchas notas. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar acomodando las paletas? En fin, adelante, por favor. Para torero, el vestuario está horrible. Uno. ¡Horrible! ¡Horrible! Le estaba yo comentando a Mari, y discúlpeme, por favor, pero yo me estaba acordando, ¿sabes?, de Spiri González, de cómo ponían a los mexicanos en esas caricaturas. O sea, ¿por qué lo vistieron así? O sea, ¿está la mitad de qué? ¿Qué es? Cuando empieza torero dije, ah, intentaron ponerlo de torero, está bien. Entonces, bueno, el pantalón tendría que ir muchísimo más ajustado, sobre todo. Señor Goyri, no bostece, por favor, que es falta de educación, o tápese la boca. Usted lo dijo al principio, que sabían que tenían una finalidad, pero que venían a pasársela bien. Creo que se le está pasando bien, pero nada más. Creo que un concurso como este hay que tomárselo al 1000%. Espéreme, no he terminado. No interrumpa, no haga deje de mover la cabeza. Porque estoy exacto, así, mientras hablo, por favor. Entonces, yo creo que usted vino a pasársela bien. Pero esa no es la finalidad. Creo que aquí, maestro, con los años que llevamos de conocernos, no pasó nada. O sea, pudo haber o pudo no haberse hecho la coreografía y en la noche nada habría cambiado. Eso es lo más triste. Nada habría cambiado. Y, señor, de comprometerse al 1000, se puede cumplir un sueño. Y esta noche no se logró. ¿Ok? Gracias. El sueño está cumplido. Muchas. El sueño está cumplido. ¿El de ella? Sí. ¿Está cumplido? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es orgullo? Porque ya se cumplió el sueño. La niña va a tener su atención y está cumplido. O sea, eso quiere decir que gane o no, pase a la final o no, usted ya va a cumplir el sueño de
No esperaba yo menos, la verdad. Además de venirme a pasar bien, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Esa es la gran diferencia, señora Cortés. Jamás he trabajado con usted, tengo 40 años en este ambiente. He trabajado con casi toda la gente en el ambiente, menos con usted. Y esa es la gran diferencia de ser un villano, que la gente lo adora a uno, a ser una villana que viene a reventarle las p*** a todo mundo. Está muy bien en su personaje, está excelente en su personaje. A mí no me las va a reventar. Yo vengo aquí a divertirme, a pasármela bien. Y desde el primer programa, desde el primer programa, la niña tenía resuelto su sueño. Yo no había querido decir nada, pero ya que me reventó las p***as, bueno, pues entonces sí se las digo. La niña tiene su sueño. No, nada más me la estoy pasando bien. A mí no me contratan para reventar a todos los bailarines como los ha reventado a todos. Usted hace perfecto ese personaje, no nada más en este programa, en todos. Lamentablemente, señora, usted debería tener un poquito de... Digo, porque tanta amargura debe ser muy feo. Llegar a su casa en la noche, ¿y dónde pone toda esa amargura? ¿Dónde la pone? ¿Tendrá algún refrigerador de esos industriales? No sé. Pero yo sí me la paso bien aquí, allá afuera, en mi casa y en todos lados. Gracias. Lola. Ok. Para todos ustedes, para usted, señor Goyri, no tengo 40 años en este ambiente artístico. En 2 años los cumplo, afortunadamente. Cuando nos paramos... Por favor, no interrumpa. Cuando nos paramos en un escenario, las personas que hacemos teatro, sobre todo en mi caso, comedia musical, no pensamos en mí, en nosotros. Pensamos en el público que se tardó tiempo para ahorrar y comprar un boleto, porque no es fácil. Y hay mucha de esa gente que no tiene coche y llegó en Metrobús o en Pecero, en lo que pudo. Esto no es amargura, señor. Es disciplina, porque yo al público le tengo que dar la mejor noche de su vida, porque espero que uno de ellos, cualquiera de ellos, diga, yo quiero hacer lo que ella hace. Muy bien, gracias Lola, gracias, gracias. Gracias a todos. ¿Quién, María, es te quiere breve, decir? Es María, muy breve María, lo, por que, favor. Lo que quiero decir, realmente yo los admiro y los respeto a los dos, pero yo quiero decir que yo soy una de esas personas que por ella empecé a hacer lo que hago hoy. Muy bien, gracias María. En este momento las parejas improvisarán con un mix de boda. Así es que, a posición, a su señal. Ahí están, bailando por un sueño. El baile del perrito, todos quieren bailar. El baile...
fuerte el aplauso, señoras y señores, para estas dos parejas sentenciadas. Una de ellas dirá adiós a la competencia. Le pido, por favor, a las parejas que tomen posición. La de Goyri, aquí al baila lado mío, porque es momento de que los jueces tomen una decisión y en eso están. María José, María, serán las encargadas, lógicamente, con la asistencia de don Roberto y de Lola, de emitir su veredicto. Así es que ya los vieron bailar. Necesito que me digan ahora qué pareja abandona la competencia. Josa, ¿qué pareja abandona la competencia? Es como recalcar eso, sí. Bueno. Josa, te toca a ti decir qué pareja abandona la competencia. Te escuchamos con mucha atención. La verdad ha sido muy difícil con el paso de los programas, pues los vamos queriendo a todos mucho, mucho más. Ha sido difícil porque creemos que si Meli ya tiene su sueño cumplido de alguna manera, como lo dijo mi querido Sergio, vimos el desempeño de ambas parejas muy bien y me duele muchísimo eliminar a Sergio y a Meli esta noche. Bueno, pues hasta aquí llegaron Meli y Sergio. Vénganse para acá, por favor. Tania Reyes a camerino. Bueno, yo ya quédense aquí, ya quédense aquí. Caray, lo han hecho estupendamente bien, han dado un gran espectáculo. Unas palabras rápidamente, Sergio. El sueño está cumplido de Meli, qué maravilla. Sí, bueno, antes que nada, quiero pedirle públicamente una disculpa a Lola. La señora es una dama. No se preocupe. Y me enganché. Una disculpa, no, mi querida Lola. No se preocupe. No se... Gracias a todos. Muy bien, bien por esa disculpa, de verdad. Ok, gracias. Lo han hecho estupendamente bien. Meli, felicidades. ¿Quieres decir algo rápidamente, por favor? Quiero agradecer primeramente a Dios por haberme dado la oportunidad de llegar hasta aquí. Fue una batalla muy difícil. Yo sé que los que estamos aquí es porque somos unos triunfadores al haber llegado y tenemos que luchar siempre por nuestros sueños. Siempre, así sea lo más difícil. Y ahora fue una gran experiencia que la llevaré el resto de mi vida. Haber bailado y tener este reto de estar con Sergio Goyri, una gran estrella que nunca se dio por vencido y siempre le echó muchas ganas. Y vamos a seguir luchando hasta lograr lo que queremos. Gracias. Gracias, Meli. Han hecho una pareja extraordinaria, de verdad. Y un trabajo sensacional. Le pido, por favor, a todas las parejas, a las cinco parejas finalistas, a despedir a Goyri y a Belisa, por favor. Barbie, vete para acá, Bárbara. ¿Dónde están las cinco parejas finalistas? Ya están aquí, señoras y señores. Ya estamos listos para la gran final de Bailando por un Sueño. Los esperamos la próxima semana, familia. ¡No lo pierdan! Se me va la vida si no bailas. Se me van los días si no bailas. Se me van las noches si no bailas. Si tú no bailas, si no bailas.